Hoy quiero compartirles algunos consejos para vencer en la batalla espiritual. Primero, odiar el pecado y mantenerse alejado del mal. Segundo consejo, no hablar con el demonio nunca, ignorarlo siempre. Tercero, saber discernir cómo trabaja el enemigo. Cuarto, mantener una vida sacramental. Quinto, usar los sacramentales. Sexto, pedir ayuda de Dios en la oración en todo el día. Séptimo, bendecir tu hogar. Octavo, buscar ayuda de un sacerdote en caso de ser necesario. Noveno, perseverar en la lectura espiritual. Décimo, y muy importante, adoración eucarística. Perseveremos con estos consejos para ganar la batalla espiritual.